Va a ser 970 millones de pesos aproximadamente, un incremento con el presupuesto de este año de un 86%. El volumen y el porcentaje alto de incrementos radica esencialmente, bueno, que ya en este año tuvimos que intervenir en asistencia de crédito a muchas cadenas productivas, en donde ha estado inhabilitada las empresas a poder acceder al crédito en el sistema tradicional bancario por las altas tasas de interés. El gobernador, bueno, ha dispuesto que desde el IFAI asistiéramos a muchas de esas empresas como para que puedan trabajarlo, digamos. Ya, en el caso puntualmente de la yerba mate fueron más de 100 millones de pesos que hemos dispuesto para cooperativas y pequeños secaderos y que hicieron que la actividad, pese al contexto, finalice en mejores condiciones. Y bueno, y para el año que viene también se incorporan dos mercados concentradores más. Está funcionando la de Posadas, se suma la de Oberá, la del Dorado, y bueno, eso significará también atenderlo y disposición de recursos como para poder llevarlo adelante. ¿Estas son las áreas donde más recursos van destinados? Y está la cuenca del Ingenio Azucarero de San Javier, que bueno, en este momento estamos ya prácticamente en el mes de finalización de zafra, que también impacta y mucho en el presupuesto, pero que hace a la economía de toda una región. Y después distintas actividades que venimos acompañando y de alguna manera fortaleciendo actividades que realizan otras áreas, como Ministerio del Agro o Secretaría de Agricultura Familiar. O sea, el IFAI es una herramienta como para intervenir y fortalecer procesos. No somos los que tomamos la decisión política de distintas actividades, pues eso corresponde al responsable político del área, que en este caso del Ministro del Agro, ¿no? Bueno, en esto de la ganadería también, que este año hubo anuncios, y para fortalecer esta área, el IFAI también hay un rol importante, y el año que viene, ¿cómo prevén trabajar? Sí, el caso de la ganadería, desde el fin del año pasado y todo este año intervenimos en todo lo que es el remate, con un trabajo articulado con la Federación de Asociaciones Rurales y de la Sociedad Rural, en donde veíamos en los remates que se venían realizando que el ganado del pequeño productor llegaba el ganado a través de la intermediación de otro, y el productor recibía una paga menor por ese valor, por ese precio, o desconociendo inclusive cuánto valía su producto en el mercado. Por una cuestión lógica, básicamente de logística, de transportar. O sea, que tiene dos o tres animales, no puede llevar una jaula de que mínimo traslada 20. Y en función de ello, bueno, hicimos un acuerdo de trabajo donde el IFAI le financia toda la logística de transporte, e inclusive el 50% de la comisión del remate. Y de esta forma hacemos que el productor llegue a la instancia de comercialización de forma directa, que él sepa cuánto vale su producto en el mercado. Y si tiene que venderlo en su chacra al carnicero de la zona, sepa cuánto es el precio de referencia del ganado y no lo estén pagando en forma menor. Y también paralelo a esto, hemos ayudado y dispuesto una línea de crédito para de hasta 150 mil pesos por cada comprador de esta remate, digamos, ¿no? Para también darle una ayuda como para que tanto el vendedor encuentre mejores condiciones y también el comprador encuentre un financiamiento como para poder hacerlo, ya que bueno, que el tema financiamiento es realmente un problema complicado en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es, bueno, usted nombraba el derbatero, se le da una ayuda importante, digo, pero en porcentaje, ¿cuál es el área que mayor recibe y así, bueno, cuál es el que va bajando? No, en porcentaje... En función de las necesidades que van surgiendo. En función de las necesidades vamos tomando decisiones y prioridades. Es imposible intervenir en todos los sectores y ponerlo a disposición. Y trabajando también en instancia de coordinación con la agencia de la caja de crédito a la provincia, ¿eh? En donde algunas actividades se financian por allá y otras vienen a través del IFAI, pero son de las más diversas, distintas pymes
que el tema de la toma del crédito a la alta tasa de interés que hoy está, prácticamente la es inviable. Y el crédito es fundamental como para poder, en muchos casos, llevar adelante la actividad, ¿no? Hoy en la exposición de aquí se tiene que destacar algo, digamos, del trabajo realizado durante este año. ¿Cuál es el principal que hizo el IFAI? Un contexto bastante complicado porque siempre uno dice, bueno, interviene, pero está interviniendo en las emergencias. Todo esto que estamos hablando es asistencia, pero distancia no muy buena, digamos, porque estás asistiendo a un aserradero para que no pare y no detenga su línea de trabajo, a los yerbateros para que puedan trabajar. O sea, no hay nada como para resaltarlo, pero es una herramienta que se tiene como para poder mantener activa la economía en distintos lugares, ¿no?